Muy buenas a todos, gente guapísima que están viendo este vídeo. Yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo noticias. Ok chicos, espero que estén muy bien y vamos a empezar con este nuevo video noticias semanal. Vamos a hablar acerca de Marvel Studio, del universo cinematográfico de Marvel, porque esta semana les traigo muy buena noticia que se han revelado acerca de Marvel Studio. Pero antes de hablar acerca del universo cinematográfico de Marvel, me gustaría contarles que el actor Timothée Chalamet ha sido el elegido para interpretar a Willy Wonka en el spin-off en la película que se encontraría desarrollando Warner Bros. Por si no lo sabíais, Warner Bros. Se encuentra desarrollando una precuela acerca de Willy Wonka y ahora, esta semana, se ha confirmado que el actor Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka para esta película. La verdad, esta semana estoy muy contento por las noticias que se han revelado. Por ejemplo, esta noticia la verdad me ha sorprendido bastante y para bien, porque me gusta mucho este actor. Porque esta semana se ha confirmado que el actor Aaron Taylor-Johnson, quien interpretó a Quicksilver en el universo cinematográfico de Marvel, el actor interpretará a Kraven el Cazador para su película individual, la cual se encontraría desarrollando Sony. Por si no lo sabíais, Sony se encuentra desarrollando películas de los villanos de Spider-Man. Por ejemplo, ya tenemos la película de Venom, también vamos a tener la película de Morbius y ahora se ha confirmado esta película, la película de Kraven el Cazador. ¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Os gusta el actor Aaron Taylor-Johnson para que interprete a Kraven? La verdad es algo increíble, ¿no? Y me gusta que todo vaya muy bien, me gusta que siga en pie este universo de los villanos de Spider-Man que está creando Sony y esperemos que esto no quede atrás y que algún día lleguen a un acuerdo con Marvel Studio, entre Sony y Marvel Studio, y que todas estas películas conecte, ¿no?, con el universo cinematográfico de Marvel y que algún día veamos, no sé, algún día veamos una conexión en una película a Venom, a Kraven, a Morbius pelear contra el Spider-Man de Tom Holland. La verdad sería algo increíble y yo lo veo posible, ya que ahora mismo vamos a tocar todo el tema de acerca del multiverso y todo eso. Tendremos películas acerca del multiverso y es posible, ¿no?, que en alguna de ellas conecte, ¿no?, con estas películas y que la verdad sería algo increíble, ¿no? Wow, chicos, la verdad estoy muy emocionado. Además, no es solo eso. Hace tiempo atrás también se rumoreaba que Sony también quiere desarrollar una película de Madame Web. ¡Wow, chicos! Esto será una locura. La verdad, estoy muy contento. Y ya tenemos esto, chicos, que el actor Aaron Taylor-Johnson interpretará a Kraven el Cazador para su película en solitario que se encuentra desarrollando Sony. Y vamos allá con la noticia de Marvel Studio. Es más evidente que el actor Oscar Isaac interpretará a Moon Knight para su serie, que la cual estaría desarrollando Marvel Studio para Disney Plus. Wow, chicos, el actor ha compartido esta imagen donde lo podemos ver con los carteles, con los pósters de Moon Knight. Es algo increíble todo lo que llegará, ¿no? La verdad, estoy muy emocionado. Y nada, ¿qué ha parecido esta imagen? La verdad, estoy muy contento y esperemos que todo vaya muy bien con el rodaje y todo eso. Y que no surja ni un retraso ni nada de eso, chicos. La verdad, el actor me encanta. De hecho, ya hace tiempo atrás se compartió esta imagen, este vídeo, donde lo podemos ver entrenando para el papel de Moon Knight. El actor se ve increíble, lo está dando todo y esperemos que todo vaya muy bien y que ya mismo muy pronto comience el rodaje de esta serie. Speechful. Listener. Wow, chicos, ¿y qué ha parecido el primer tráiler de Los Eternos? La verdad, chicos, me ha emocionado muchísimo, me ha encantado su primer tráiler y lo más increíble que esta película llegará este año, el 5 de noviembre.
Y aquí os dejo nuevas imágenes desde el set de rodaje de la película Thor Love and Thunder, la cual se estrenará el año que viene, donde podemos ver al actor Chris Hemsworth, Thor. ¡Wow! Se ve increíble el actor. No sé, chicos, tengo ese presentimiento que antes que acabe este 2021 tendremos el primer vistazo de esta película, ya sea imágenes o teaser trailer. Esta semana se ha confirmado que Marvel Studios se encuentra desarrollando una serie centrada en el personaje de Okoye. Esta serie, como toda la serie de Marvel Studios, serán para Disney Plus. Ok chicos, esta semana se ha revelado un rumor que tiene que ver con Spider-Man 3 No Way Home, la cual revela que este video lo estoy grabando el 31 de mayo, que lunes, pues mañana 1 de junio es el cumpleaños de Tom Holland, y este rumor dice que como mañana es el cumpleaños de Tom Holland, mañana podría revelarse el primer tráiler de Spider-Man No Way Home. Como ya le dije, son solo rumores, no hay nada aún oficial ni nada de eso, pero chicos, estén atentos al día de mañana porque mañana podríamos tener el primer tráiler de Spider-Man 3. Esta semana también les traigo noticias acerca de la segunda película del Joker, la cual se rumorea que Todd Phillips se encontraría negociando con Warner para llevar a cabo esta segunda película del Joker. Pues esta semana les traigo nuevas informaciones, ya que según un artículo del medio de Hollywood Reporter, revela que Todd Phillips ya habría llegado a un acuerdo con Warner Bros. Para llevar a cabo esta segunda película del Joker. Wow chicos, sería algo increíble, ¿no? Volver a ver a Joaquin Phoenix interpretar al Joker, a Arthur, que la verdad sería algo increíble, ¿no? ¿A quién no le gustaría volver a ver al actor interpretar a este personaje? Que la verdad la primera película me gustó muchísimo y esperemos que se confirme, ¿no? Esta segunda película, de hecho este año se llevará a cabo la DC Fandom y esperemos que en este evento Warner confirme la segunda película del Joker. Esta semana se ha confirmado que el actor Jeremy Irvine interpretará a un Linterna Verde para la serie de Linterna Verde, la cual será para HBO Max. El actor interpretará a nada más y nada menos que a Alan Scott. Por si no lo sabíais, Warner se encuentra desarrollando una película animada centrada en el personaje de Crypto, el super perro, el perro de Superman. Pues esta semana se ha confirmado que Dwayne Johnson será la voz de Crypto. Bueno chicos, hasta aquí este video noticias semanal, espero que les haya gustado y ya saben, déjenme su comentario aquí abajo que les ha parecido esta noticia que les he traído hoy. Y nada, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.